Y hoy tuvimos en el día de debate la declaración de un oficial de policía, de Walter Schell, que él participó en uno de los allanamientos llevados a cabo en la calle Thompson. Obviamente, en esa participación involucra en una supuesta venta de estupefacientes a mis asistidos. Lógicamente, se le requirió, se le interrogó y se le preguntó con respecto a cómo había sido su participación, cómo llegó o cómo se arribó a la conclusión de la venta de estupefacientes. Y ante las preguntas de la defensa, entiendo yo de que queda de manifiesto lo que se viene dando la causa, que solamente estamos ante varios dichos, efectivos policiales y testigos, pero que no tienen el confronte o no están corroborados con demás elementos de prueba objetivo. En un momento se habló de supuesto delivery de estupefacientes, cuando se le requirió que exponga cuáles las características típicas de ese delivery para poder arribar al concepto de que era estupefaciente. Dice, no, el ingreso y egreso de gente en el domicilio, pero ingreso y egreso sin ningún tipo de característica propia que dé cuenta de venta de estupefacientes, de llamadas telefónicas, en la cual tampoco ha existido un reconocimiento de voz como para dar por acreditado que ese teléfono corresponde a fulano de tal, ni tampoco el secuestro de esos teléfonos que den cuenta de decir, bueno, las conversaciones o las escuchas telefónicas venían o provenían de Soto o de Vázquez o de Guerrero. Bien. ¿Es la única persona que declaró en la jornada de hoy? Sí, se desistieron de 4 testigos que habían participado en otros allanamientos y solamente se tomó la declaración de Schell. No solamente por el allanamiento, sino como investigador privado. Perdón, privado, un investigador de la causa. El tema es, yo recién se lo comentaba a un colega, no dejan de ser de apreciaciones propias de una persona que puede tener cierto conocimiento, pero que no puede dar características propias de la venta de estupefacientes. A ver, yo recién le decía, yo creo que la mayoría de los investigadores o la mayoría de los efectivos policiales al menos deben tener una cierta experticia y dar fe o comprobar lo que dicen con elementos de prueba. No solamente elementos de prueba objetivo, sino con un desarrollo analítico importante. No puede hoy un efectivo policial decir, y yo lo valoré en base a la sana crítica. Pues la sana crítica es de los jueces, no de los efectivos policiales, ni menos tampoco de los abogados. Doctor, ¿cómo sigue el juicio? Y mañana, para el día de mañana, hay 2 declaraciones testimoniales más. El día jueves también, y creo que el día viernes sí estarían las declaraciones de mis asistidos a efectos de, a la postre, requerir un careo entre el oficial Schell y mis asistidos que hoy fueron, en cierto punto, involucrados en ese allanamiento.